Hola, hola, ¿cómo están? Soy Jay Cochefe. Voy a hacer un tutorial de comida. Antes de trabajar en la parte de arriba haciendo el baño sin fin de lucro, voy a cocinar sin fin de lucro. Si ustedes desean un taquito sin fin de lucro, pueden venir. Les doy un taquito de huevito con papa sin fin de lucro. Todo eso es sin fin de lucro. A contar, ustedes se lucran de mí al momento de que me ven. Saludos y bendiciones. Les voy a enseñar cómo se cocina algo rico y sabroso. Chéquenme, ahora lo que voy a hacer aquí va a ser esto. Chequen bien, sin fin de lucro, todo eso sin fin de lucro, ¿ok? A mí me conocen como el sin fin de lucro. ¿Qué es un sin fin de lucro? Que yo no pido nada a cambio. Lo único que les pido nada más es que me valoren, me viralicen, compartan lo más que se pueda o voy a cortar la transmisión. Quiero que compartan este en vivo. No les pido dinero, no les pido nada, no les pido más que compartan, compartan si quieren que siga transmitiendo. Les voy a enseñar a cocinar algo rico y sabroso. Si no comparten, corto de una vez. Y se van a quedar con el antojo. ¿Qué hizo Jacob? ¿Le quedó bien o no le quedó bien? Partimos la papa. La partimos en rodajas. Ahora, la papa, la parte de acá arriba, le va a hacer esto. ¿Sí? La deja así. Así, Dios bendiga a todos. Chequen bien así. En cuadritos pequeños. Lo voy a cortar en cuadritos para que se cosa más rápido. Porque si tú lo cortas en cuadros grandes, esto va a tardar mucho en cocerse. Te lo digo como chef. Yo fui instructor de chef. Yo enseñaba a mis alumnos a cocinar y pues ustedes saben que yo soy multifuncional. Chequen bien, lo cortas en cuadritos, en cuadritos, en cuadritos pequeños. Recuerden que yo soy su profesor, ustedes están mirando. O sea, como un alumno va a querer enseñar a un profesor, pues no se puede. Chequen bien. Si huevo con papas y una nugget, vamos a hacer una nugget aquí para la fundación, ayudando aquí a todos, ¿ok? Es que la papa, la cáscara es mucho mejor. Dice Esmeralda que no se come la cáscara por... No manches, corazón, está toda flaca, tilica, ñangara fea. La cáscara ayuda bastante. La cáscara tiene vitaminas y minerales. O sea, si Esmeralda Enríquez no le quita esto, por eso no tienes defensa, por eso no eres inteligente como yo. ¿Por qué crees que yo hago mi propia casa? ¿Por qué crees que soy oficio? Porque yo me como la cáscara. Hay gente huevona que le prefiere quitarle la cáscara y se come lo de adentro. Si la cáscara es lo más nutritivo, chinchero, por eso están como están. Se la pasan trabajando todos los días. Que Diego, tiene razón, yo me la paso trabajando, Nico. Pues están trabajando porque no se comen la cáscara. Si se comen la cáscara van a aprender mucho del maestro Jacob Chapé. Por ejemplo, mis compañeros políticos no saben cocinar. ¿Cuándo han visto un político, un diputado, un presidente cocinando? ¿Cuándo han visto un presidente, un alcalde de ciudad haciendo una fundación con sus propias manos? Nunca han visto, ¿sí? No, ¿verdad que no? ¿Conocen a Mario López que él haya hecho su propia casa? No. ¿Conocen a Mario López que haya hecho una fundación aquí en Matamoros? Él solo, que le cueste. Que no le paga a nadie, porque la cosa es que le cuesta a uno. No, Jacob, nunca he visto a su compañero Mario López que haga las cosas él mismo. Porque no sabe, Jacob. Tú le ganas, tú sabes de oficio, ese cuate no sabe de oficio. O sí sabe de oficio, ¿no, Jacob? No sabe de oficio. ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos a los pensativos si él no sabe? La papa la cortamos y la cortamos. Ahora que ya la hayamos cortado, vamos a cortarla más chiquita. Así, así. Ahora la cortamos así. Así, así y así. Ahora la vamos a voltear así. Chequen bien, ¿eh? Saludos a Yanilet. Chequen bien. Dice Lilia, esa papa está en cochina. ¿Cochina tendrás tú la cola, Lilia? Porque yo las papas las lavé. Si tú no me dices porque está ciega, antes de transmitir yo ya tenía las papas limpias. Otra cosa es que Lilia no se limpia la cola. A lo mejor lo hice por experiencia. Cada quien aquí se delata, ¿ok? Yo las papas las lavé antes de transmitir para que la gente viera, sí, cierto, ya para no perder mucho tiempo. Las papas ya están lavadas. Nomás que papa morena, nomás que hay mucha gente que no se lava la cola y empiezan a criticar. ¿Será porque no saben lavarse la cola? Sí, es eso, que no se saben lavar la cola. ¿O no? Claro, yo que no se saben lavar la cola, chinchero. Y por eso se la pasan criticando, criticando y criticando, chinchero. Critíquense su cola, que la tienen toda sucia, hedionda, fea. Con respeto. Ahí está. Ahora lo que se va a hacer aquí es esto. En la parte de aquí se usa la cuchara más que nada para revolverle, se le revuelven así,
abundantemente, todo es abundantemente. Esas papitas las vamos a hacer rendir para comer con huevito, para dos o tres, cuatro personas. Esas papas las revuelves así, así te van a ver cómo va a estar quedando. Vamos a sacar la cámara para que ustedes vean cómo está quedando y vean que esas papas son puras vitaminas. Sí, con respeto, ¿ok? Ofendieron mis papas que tienen polvo, no tienen polvo. Polvo tendrá su cola, que es otra cosa, ¿ok? Ofendieron mis papas, aquí una persona ofendió mis papas y me dijeron que estaban todas feas. O sea, ¿cómo se le ocurre ofender a una papa? ¿Qué te hizo la papa a ti? La papa la lavé, ¿no? Tiene agua, la lavé con agua, chequen bien. Ah, sí, cierto, la lavaste. La papa está limpia. Yo la lavé con respeto. Otra cosa que la gente no haya visto cuando yo la lavé. ¿Cómo se le ocurre criticar a una papa que es de la naturaleza? O sea, ¿critícate tú mismo? ¿Tú estás peor que una papa? La papa al menos yo la lavo. ¿Y a ti quién te limpia la cola? ¿Te la limpias bien o no? Oye, que no me la limpio bien. Entonces, cállese. Callito se mira mejor. Silencio. Y escucha bien cómo se hace esto. Diverte, ¿ya hiciste la rifa? Ah, la rifa de la licuadora fue ayer a las 9:30. A las 9:30 fue la rifa. Saludos a Froina Floyd. Voy a hacer de comer algo rico y delicioso. Papas con huevito y una nugget, ¿ok? Dice, está seca. No está seca, mira, no está bien una. Agua, checa, agua. Y aquí está lavada. Aquí la lavé y aquí ya se está secando. Chinche, vamos a hacer eso lo más rápido posible. Vamos a revolverle para que se pueda abrir ya en llama rápida. La vamos a usar la de acá para que se mire mejor aquí el paisaje. Vamos a apagar esta. Ahí está. Ya vieron, está mucho mejor, chico. Está mejor así. La papa es nutritiva. Hay mucha gente que no le gusta la papa. Para los amantes de la papa se cocina en cuadritos pequeños. Hay muchos que hacen cuadros grandes. Si tú cocinas la papa en cuadros grandes, no se va a cocer. Te lo digo por experiencia. Yo fui chef. Duré 5 años estrenando a los chavalones. 5 años en Estados Unidos. Yo era chef, era como master chef. Y le decía, así no se pica. Por ejemplo, los chavalones que me llegaban allá, que yo los enseñara, cortaban los pedazos bien grandes. A mí me conocían como el maestro picador. Me decían, picador, pícame aquí, pícame allá. Y yo picaba chile, tomate y cebolla. Saludos a Abel, saludos a Ángel, saludo a Charlie William. Hola, bendiciones, aquí ando cocinando unas ricas y deliciosas papas para que vean cómo se cocina. Porque hay gente que no saben cocinar una papa y más que nada picarlas en pedacitos. Ese creo está picarla en pedacitos. Posteriormente de aquí voy a ir a la parte de arriba a trabajar, a darles un tutorial de cocina, ¿ok? Ayer prediqué, ¿no vieron? Fue como las 9:10. Chequen cómo se está cociendo. Vamos a poner el celular acá para que vean cómo se cose. A ver, vamos a voltear la cámara. Chinchero, ¿cómo se voltea? Aquí. Necesitamos unas nuggets también. Vamos a usar otro sartén, dos sartenes al mismo tiempo. El teléfono que tengo vale más que tu camioneta. El teléfono que tengo me costó 38 mil pesos. Es el Note Ultra 20. Ahorita el más moderno es el Note Ultra 23. El Note Ultra 23 te vale 58 mil pesos. A mí me gusta usar teléfonos caros. ¿Por qué teléfonos caros? Porque los teléfonos caros se ven chidotes. Si tú tienes pensado regalarme un teléfono en San Valentín, regálame un teléfono de 50 mil pesos. Si no, no me regales nada, ¿ok? Vamos a cocinar la nube. Ocupamos otro sartén. En el otro sartén, a ver otro sartencito, ¿dónde hay otro sartén? ¿Dónde hay otro sartén? Este sartén. En otro sartén vamos a poner la nugget. La nugget la vamos a calentar aquí. Vamos a prenderle. Esta no es, vamos a poner aquí.
Las nuggets. Las nuggets es fácil también de cocinar. Las nuggets no tienen chiste, es lo mismo. ¿Dónde está la mujer albañila? Ella siempre tiene la comida lista. Se fue a trabajar, la mujer albañila anda trabajando. Estoy a cargo ahorita aquí. Mientras ella trabaja, yo estoy aquí cocinando. Para que me valoren, sí, cierto, estamos a valorar. Valórenme. Ella fue a chambear, fue a generar dinero. La mujer albañil es bien chambeadora, está trabajando ahorita, espero haga un tutorial ella. Ahí anda Ramírez Cristiano trabajando ahorita ya por Casablanca. Anda trabajando en un segundo piso, anda encarrando paredes. La mujer albañil anda en friega. Anda en friega la mujer albañil. Está bien, mujer albañil. Oye, yo lo voy a tener la comida ahora que venga más de rato, ya va a estar todo esto listo. Sincero. Vamos a poner aquí sequito. Las nuggets se ponen así. Chequenme, vamos a agarrar las nuggets con delicadeza. La vamos a ir poniendo aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7 nuggets. Vamos a ponerle aquí falta aceitito. Vamos a ponerle aceitito de aquí. Tiene que falta aceitito. Ahí está. Ahora vamos a ponerle otra nugget aquí. Otra nugget por acá. Para que se cosa bien. Ahí está. Ahora sí, vamos a esperarnos para revolver ahorita. Dice aquí, Ángel, exquisita comida. Está súper rica la comida. Ahorita vamos a enfocar más qué es lo que se está haciendo. Dejen, pongo su lado acá para que chequen. Ya voy a empezar a revolver la comida. Para que chequen cómo va a ir quedando. Tenemos la nugget y tenemos una agüita de Kool-Aid. Así está bien. En la parte de aquí es necesario menearlo. Ya que las papas están cociendo, ya que chamuscaron un poquito, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, se cocen inmediatamente. Las papas están dorando, vamos a bajar la llama, está en la llama bien alta. Chequen bien cómo se está cociendo esto. Vamos a voltear la cámara. Las nuggets se están cociendo, las papas también. Ya te dije, Cristi, la mujer albañil está trabajando en Casablanca, allá tiene chamba, está trabaja y trabaja, la mujer albañil se fue a trabajar y yo voy a trabajar allá arriba ahorita, chinchero, Cristi. Tú sabes lo que es trabajar en la albañilería, la mujer albañil está trabajando en la albañilería, está enjarrando paredes, levantó una casa ella sola, puso bloques, armó castillos, armó cadenas, ya coló, ya echó la placa, ella sola. Y ahora está enjarrando toda la pared. La mujer albañila es felona. Ella se la está rifando. Saludos, María. Ahorita los voy a apuntar todo lo que compartan. Vamos a echar el huevito. Esto va a quedar rico. Sacamos lo que son los huevos. De preferencia, huevos marca San Juan. Si tú tienes huevos y no son marca San Juan, no va a salir, tiene que ser de preferencia marca San Juan. El San Juan es el huevo más mejor que hay. Y si usted comparte, se puede ganar tapa de huevo San Juan. No te voy a regalar huevo Bachocom, no te voy a regalar huevo de la marca de una empresa. Te voy a regalar huevo marca San Juan, porque huevo San Juan lo está patrocinando para yo regalarles a ustedes huevo San Juan. Les voy a regalar tapas de huevo San Juan si llegamos a unas 100,000 reproducciones. Huevo San Juan se está comprometiendo a que si llegamos a 100,000 reproducciones en este live, me van a regalar 1,000 tapas de huevos para yo regalárselas a ustedes. Porque de cuenta, Huevo San Juan está agradecido conmigo y dice, Jacob, promociona el Huevo San Juan. Y si llegas a 100,000 reproducciones, que es lo que quieren ellos, te vamos a regalar 1,000 tapas de huevos para que tú se las regales a tus fieles seguidores. Por eso es bueno que ustedes compartan. Y cuando vean que esa transmisión tiene 100,000 reproducciones, me van a dar tapas de huevo para regalárselas a ustedes. Así que ya saben, a compartir lo más que se pueda para que la gente, wow, ya tiene 100,000, ¿dónde están los huevos?
Avecina todas las tapas de huevo hasta acá. Ah, la máquina tenga su tapa de huevo. Vengan por su tapa de huevo totalmente gratis, ¿ok? Huevo San Juan se está comprometiendo. Así que ya saben. Vamos a hacer esto aquí. Ay, chincharon la nube. Espérame. Se me chamusca la nube. La nube se voltea. Vamos a voltear la nube. Vamos a voltear la nube. Vamos a voltear esta nube. Ahorita voy a trabajar arriba. Ahora me quedé de amo de casa. Yo soy un amo de casa. Y trabajador, ¿ok? Chinchero, el amo de casa. ¿Quién de los hombres es un amo de casa? Que sus mujeres trabajen. Hombre, hijo, está bueno ser amo de casa, porque yo soy un amo de casa. El amo de casa está haciendo el huevo. Soy un amo de casa. Soy un amo de casa. Me gusta ser amo de casa. Me gusta ser mandilón. Soy un mandilón. Soy un mandilón. ¿Qué mandilón, ni cocho parto? Yo no soy mandilón. Este amo de casa no es mandilón. ¿Verdad que no? No, oye, un mandilón son de la gente que no hace nada. Mira, se parte el huevito, ahí está. Vamos a revolverles ahora aquí con una cuchara típica, como chinchero, una cuchara sopa. Una cuchara como esta se le revuelve así. Chequen el huevito acá con ganas para chuparse los dedos. ¿Se te antojó? Chequen. Esto se llama huevo con papa y una nuggets acompañado para provecho. Con un agua de Kool-Aid marca Tuco, que de rato voy a subir el video, marca Tuco. Ahí está. Entre medias se cose bien, vamos a ir sacando las papas, vamos a ir armando los platos para que coman aquí las chavalucitas. La chavalucita de la creación de Dios. Vamos a poner aquí lo que son los platos. Este lo vamos a quitar. Vamos a poner esta acá. Este vamos a poner acá. Vamos a poner los platos acá para que las chavalucitas coman mi antojo de delicioso. Vamos a poner por aquí. Vamos a revolverles aquí para que coman y se nutran de los nutrientes del huevito. Ahí está. Vamos a revolverle bien. Vamos a darle sus platillos a los chavaloncitos que están en desarrollo. Y cuando tienen chavaloncitas que están en desarrollo, hay que darles de comer más que nada, porque después de rato van a estar grandes y van a ser todas flaquillas. Por eso es bueno alimentar bien a los hijos. Si tienen hijos, tienen sobrinos, alguna cosa, alimenten bien a las criaturitas que Dios trajo aquí al mundo. Lo que voy a hacer aquí es ya sacar la nugget. La nugget la voy a sacar con este tenedor. A ver si ya le falta. Esta ya quedó. Ya está la nugget. Ya está esta nugget. Ya está esta nugget. Ya está esta nugget. Esta le falta. Esta nugget ya está. Ya está cuatro nuggets. Vamos a poner esta nugget que hacen falta aquí. Esta la vamos a poner aquí. Esta aquí. Esta acá. Y esta aquí. Entre medias se cocen esta nugget. Esta ya está. Esta la vamos a poner aquí para que coman las niñitas de la creación de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora el huevito, chequenme. Yo me preocupo siempre por la gente, por los necesitados, por los huérfanos y todo. Ahorita estoy cocinando. Ahorita las niñitas van a bajar para que coman. Espero les guste mi comida. ¿Sí les gusta mi comida o no? No, la de Jayco no me gusta. Me gusta más la de mi mami. No, también te va a gustar la mía. La mía está rica y deliciosa. ¡Ay, uy, uy, uy! Comida rica, comida deliciosa, comida rica, comida deliciosa. Chinchero. Ahí está. Vamos a apagarle aquí. Ya después de que le hayas apagado, vamos a servir ese huevito aquí para que coman las niñitas. Ahí está. Ya le pusimos aquí. Ahora vamos a ponerla aquí. Ahí está. Este es mío. Ahora aquí voy a comer en este. Este vamos a comer bien rico y delicioso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ya. Se acabó. Se acabó. Ya no hay nubes aquí. Aquí vamos a checar las nubes que hacen falta aquí para sacarlas. Esta ya está. Ahí está una. Chinchero. Ahí está otra.
Dale vuelta un poquito, eso también. Chequen bien. Le vamos a voltear esta al revés. Ya va a estar esta, esta la vamos a voltear. Esta la volteamos, esta la volteamos. Y chequen cómo está quedando. Vamos a preparar lo que es el agua. Aquí tenemos agüita para que tomen agüita. Tenemos un vasito, otro vasito aquí. Chequen bien cómo se cocina. Muchas gracias, Mari Velázquez. Estoy cocinando aquí para la fundación. Fundación JQHP, tu mejor opción. Si nunca tuviste una fundación, no tuviste infancia. La gente que tiene fundaciones sabe lo que cuesta tener una fundación. Una fundación es lo más bello que puede haber. Por ejemplo, un político, un diputado, un senador tienen oficinas civiles, pero ellos se roban el dinero de ustedes, del pueblo, y hacen de su propio dinero, están lucrando. Ahorita un político está lucrando. Oye, es una oficina sin fin de lucro, pero es dinero del pueblo. Con el dinero hicieron sus oficinas, pero a mí me está costando. Grábate eso en la cabeza, político. Por eso los políticos de Matamoros, el Estado y la República Mexicana y presidentes me admiran. ¡Wow! Mugre Jayco hizo una asociación sin fin de lucro y nos apantalla porque el vato la hizo solo y aparte sabe cocinar el vato. Ya ves, callando bocas a políticos. Ahí está una. Ahí está dos. Ahí está. Ya está bueno. Ay, me quemé. Está bueno, dos. Ahí está. Vamos a preparar así el agua, chequen en el agüita. Una. Dos. Vamos a poner los platos acá para que coman la chavaloncita de la creación de Dios. Esto para acá. Vamos a poner esto acá, esto acá, esto acá. Vamos a poner esto en la parte de acá para ir preparando donde se van a bajar la chavaloncita. Vamos a comer ahorita. Pero antes de que se bajen, vamos a dar una limpiadita aquí que está un poco sucio. Vamos a voltear esto de acá, la nugget. Eso también ya le vamos a apagar aquí. Ya que le hemos apagado, vamos a limpiar aquí. Aquí limpiamos aquí, esta ropa la voy a guardar. Esto ya está sucio. Vamos a quitar este plato que está aquí estorbando. Poner esto acá. Vamos a poner esto acá. Aquí tengo naranja. Dejé limpio. Estoy como un amo de casa. De frente que estoy amo de casa. Vamos a limpiar aquí, está un poco sucio. Si no se va a mirar bien feo. Y aquí hagamos un poco aquí. Ahí está para que se bajen a comer, bien rico y sabroso. Ahora lo que vamos a hacer es sacar estas nubes, que ya están también. Ahí está esa. Una. Dos. Vamos a ponerlas aquí. Ahí está. Yo me preocupo siempre por lo demás. Ellas alcanzaron 5 nuggets y yo solamente 3 nuggets, para que sepan que yo soy bueno. Ok, yo siempre me preocupo, chequenme, para que ustedes vean. Miren. 5 nuggets para las chavaloncitas. 5 nuggets, chequenme. 5 nuggets para las chavaloncitas, aquí las vamos a poner para que coman ellas. Y yo solamente 3 nuggets, porque a mí me interesan las demás personas antes que yo. A mí me interesan ustedes antes que yo. Si yo voy a ser presidente de Matamoros, Tamaulipas, no me interesa ganar dinero. A mí me interesa invertir todo el dinero en la ciudad. Aquí está un ejemplo simple y sencillo. Me preocupo por lo demás, prefiero darle de más. Y yo quedarme con poco. Poco pero seguro, Dios me bendice más. Grábate bien eso en la cabeza. Un gran ejemplo que les puedo dar. Si yo llegara a ser presidente, me voy a quedar con poquititito y para los ciudadanos lo mejor. Para los ciudadanos se van a quedar con muchas cosas a puño lleno. Ahí está. Vamos a poner sus vasitos a las niñitas aquí. Aquí está mi vasito. Vamos a darles una cucharita acá aquí. A ver, oh. Un poquito. Ahí está. Niña, ya está la comida.
Ya viste la ñuque, está aquí en la canto 5. A comer chabaloncita. Dejen, voy por las chavalonas para que coman un taquito, ¿ok? Porque no han comido y pues hay que comer. Coman, ahorita vamos a orar por los alimentos. Saludos a Brenda, mira Brenda, antes de que las chavalonitas bajen, vamos a ir a la parte de afuera para que ustedes vean la fundación. Ahorita tengo mucho que hacer yo, tengo que trabajar. Lo que yo, toda mi página me ha enfocado a que un político lucra. Un político, un diputado, un alcalde lucra de su dinero. Un alcalde está robando dinero a la ciudad. Está robando, comprando casas. Y yo, sin ser alcalde, estoy haciendo mis cosas antes de ser alcalde. Porque después no quiero que me digan, Jake hizo la casa de Palmares con dinero del pueblo. No, que Jake se robó dinero y ya hizo su departamento. No, no soy alcalde, no soy presidente, no soy narcotraficante, no soy político. Y tengo mi humilde casita que la estoy construyendo un poquito, poco a poco, poco a poco. Chequen, esto es que te cueste. A mí me está costando. Estoy armando la parte de arriba, el cuarto, y al lado estoy haciendo un baño. Chequen bien. Esto es que te cueste. Yo he estado construyendo mi choza. Estoy construyendo la fundación, ayudando a la mujer golpeada. Ningún político en Matamoros, Tamaulipas, o diputados o alcaldes aquí en Matamoros nunca han hecho una asociación sin fin de lucro antes de llegar a presidente y que les cuesten a ellos. Chequen bien. En la parte de arriba voy a colar. Ya estoy en la parte de arriba. Chequen bien. En la parte de arriba voy a colar. Ahí está, ya están las varillas. Ahorita voy a armar la cimbra, voy a armar la madera para colar, voy a colar para que vean. O sea, ¿por qué van a votar esas elecciones? Por un puñetas, con todo respeto, que no sabe de oficios, no sabe defenderse, solamente porque es abogado. Oye, soy abogado, vota por mí, estoy bien preparado, pero dile, no sabe de oficios, güey. Jacob nos está comprobando con hechos de que Jacob realmente es mejor que tú, Jacob. Jacob se recibe de abogado y Jacob tiene su oficina. Jacob hizo la asociación sin fin de lucro solo, sin ayuda de nadie. Quiero un amén, un gloria, Dios, una aleluya, porque Cristo vive. A Dios la honra y la gloria. Ahora vamos para la parte de arriba y ahorita le abro las chabronas para que se bajen a comer, ¿ok? Ay, ay. Vamos para la parte de arriba. Chequenme aquí la comida. El plato de las chavaloncitas. Chavaloncita con nugget. Y esas son mi nugget. Saludos a Pablo B. Hernández. Saludos a Ángel y a María. ¿Ya vieron? Gloria a Dios, aleluya. Ya están las nuggets, ¿sí? Para que bajen a comer. Y les hice culé. Ay, son 5 tú y 5 tú. Yo alcancé 3 nada más. Deja, voy arriba de volar. Ahorita abajo, ahí está en la barra para que coman. Deja su barra, cheque. Miren, en la parte de arriba, tengo lo que es la. El cuarto que estoy armando. Todo esto que ves aquí, la arena, la grava, con sacrificio lo estoy comprando a beneficio de ustedes, porque los quiero. El día que se les ofrezca alguna cosa, pueden venir a la fundación. Ayudando más que nada a la mujer golpeada, porque Dios me dio ese don de ayudar a la mujer golpeada. La mujer golpeada son víctimas de maltrato de los hombres. El hombre siempre es la fuerza y el hombre siempre quiere agandallar a la mujer golpeándola. En la parte de aquí voy a trabajar ahorita. Ya tengo la arena, tengo todo. Saludos a Víctor Limón. Mira, Víctor Limón, lo que estoy haciendo yo solo. Tercer piso. Aquí está el baño. Ya traje la arena, traje la grava. Aquí voy a trabajar unos momentos más. Voy a transmitir aquí arriba trabajando, batiendo mezcla. Y voy a colar esas cadenas. Esas cadenas las voy a colar. Ando bien agitado. La mujer albañil ahorita ando trabajando, anda jalando. La mujer anda jalando. Y yo ando aquí subiendo todo esto. Gloria a Dios, aleluya. Y ya hice de comer. Porque realmente me interesa lo demás, me interesas tú, me interesa la gente que me está mirando, me interesa los ciudadanos matamorenses, me interesa el Estado, me interesa mi República Mexicana, me interesa la humanidad que habita este mundo, los quiero bastante, gloria a Dios, aleluya, y voy a darle ahorita con todo, batiendo mezcla, aquí ya llegaba, hay arena, y aquí voy a colar, ahorita voy a poner madera aquí, madera acá, madera acá, madera acá y madera acá, para que vean cómo se cuela todo esto, ¿ok? Esto lo ando levantando yo solo, sin ayuda de nadie.
Yo no necesito ayuda, la única ayuda que tengo es la del Señor Jesucristo de Nazaret, que me está dando las fuerzas en este instante para hablar, las fuerzas que me da Dios para motivarme, las fuerzas que me da Dios para construir mi departamento y cuarto, las fuerzas que me da Dios para aguantar todas las críticas de la gente ignorante que me critica que la casa me quedó chueca. Si me quedó chueca o no, al menos lo estoy haciendo yo con sacrificio, con ayuda de Jesucristo de Nazaret. Ahora vamos para la parte de abajo, a comer, a ver si no me caigo. ¿A quién apunto? Chequen cómo se ve acá abajo. Se ve de maravilla. Si voy, de ratito voy a hacer tutorial cómo echar un colado, ¿ok? Cómo echar las cadenas. De cuenta, un colado viene siendo esto. Esto. Esta moldura, yo la hice. Toda esta fachada, yo la hice. Para que vean. Esos focos, yo los puse. Esa chimenea, yo la hice. Esa barra, yo la hice. O sea, Jayco HP sabe hacer de todo. Ningún presidente, aquí alcalde que me quiera tumbar mi impuesto en Matamoros, Tamaulipas, me llega a los talones. Por eso no vota los güey. No vote por gente ignorante que se creen preparada, que tienen su carrera bofa y ya se creen la gran cagada si no saben de oficio, no saben ayudar. Voy a hacer tutoriales perros, ¿ok? Los tutoriales perros que voy a hacer es, por ejemplo, una escalera. Esa escalera yo la hice, chéqueme. Esa escalera fue mi primera chamba. Mi primera chamba fue la escalera. Esta escalera aquí iba a ser un descanso grande, pero como me quedó el descanso muy alto, lo hice de abanico. Chequen bien aquí, esa escalera yo la hice. Esa escalera fue hecha por mí, fue mi primera chamba. ¿Ya? ¿Sí está rico? Ay, ay, ay. Bueno, voy a comer. Porque voy a trabajar ahí arriba. ¿Está bueno el agua o no está bueno el agua? Sí, está bien. ¿Sí está bien? Uh-huh. Vamos a comer. Yo aprendí que ustedes dos cambien. Ah, pero tengo un corral chinchado. Vamos a corral. Vamos a sacar los alimentos. Ya comieron ustedes. ¿Ya oraron? Ah, sí, ya oraron antes de que me bajara. Yo, ella oraron, se adelantaron grande chinchado. Voy a orar yo ahora, chinchado. Señor Jesucristo de Nazaret, quien sana y salva y saca demonios y me ayuda a que la gente que me critica, yo pueda soportar al queso, soportar a la gente ignorante, soportar a la gente que me ataca, soportar a la prensa amarillista, soportar a la gente que me dicen loco trastornado. Serán porque ellos están locos trastornados y me envidia de todo mi conocimiento que yo sé hacer. Ellos no saben hacer nada, a lo mejor no saben ni cocinar o alguna cosa y me empiezan a atacar. Pero antes que nada le doy gracias por los alimentos que me das a mí, que suple a las niñitas que tienen enfrente de mí, que están comiendo, así como nos suples a nosotros, surba a los niños, huérfanos, desamparados, gente que no tenga que comer, viudas y niñitos de la calle, para que se pongan a trabajar los niños de la calle, porque nomás quieren comer, o que se pongan a jalar a sus padres que le den de comer. Y muchas gracias, amén. ¡Ahora sí! ¡A comer! ¿Ya era? ¿Está bueno? ¿La niña? ¿Está bueno? Vamos a comer. Ahorita voy a estar arriba. Voy a colar la cadena del baño. ¿No te gusta con mucha capa, un poquito? Ahora sí, ya me puedo casar. ¿Está lista la comida? Uh-huh. Ya me puedo casar, a ver. ¿Con quién me caso? A ver, Tim, Marie, Don Pingüe, Cúcara. ¿Cuántos tenemos aquí? 67 conectados. Alguien que me presente una chavalona, así entre 18 a 50 años, de buen ver, que me la presente a mí, te lo voy a agradecer bastante, ¿ok? Yo tengo 24 años y busco chavalona. Bueno, 30. Tengo 30. Sí, quiero. Sí, tengo 30. 30. Se me doraron las yugas, pero sí, mejor doraditas. ¿Están ricas? Están ricas las doraditas. ¿Ya te puedo casar, Nico? Ya me puedo casar. Lo más rico de todo esto son las nubes, son las papas. Mira el lucerito. Déjate a punto, vamos a perro. A ver, la gente que comparto se van a ganar un perrito. Vamos a regalar un perrito, ¿eh? Uno nada más. ¿Qué es lo que se va a regalar? Un perrito. La gente compartiendo ahorita, ¿no? Les voy a regalar un perrito, ¿eh? Un perrito, un pitbull. Escucha, pitbull. Están regados. Están regados. ¿Eh? ¿Están regados? Sí.
Mira, les voy a regalar un perrito. Un perrito pitbull, les voy a regalar perritos pitbull a la gente que compartan. Perrito pitbull. Mira, pitbull. Les voy a regalar perrito pitbull a Renau a la gente que comparta. Pitbull, pitbull, todo lo que compartan. Voy a regalar perrito, voy a rifar un perrito pitbull. El que más les gusta a ustedes. Nomás no me vayan a ganar el que me gusta a mí. ¿Cuál es el más bonito de todos? ¿El café? Con ojos rojos. Ojos azules. A mí me gusta más el blanco con negro. Blanco con negro. Bueno, ya saben, se van a ganar un perrito pitbull totalmente gratis. Nada, luego, luego la gente van a compartir. Ay, quiero un perrito. Espérame, chinchero. Ahí está. Están bien pequeñitos, ¿verdad? Tan pequeñitos. Es que de chiquitos están chidos. Pues ya después la gente. Los quieren chiquitos. Cuando ya crecen, tómale unos patones a los perros para que ya no los quieren. ¿Por qué? ¿Por qué así la gente? Yo he visto mucha gente que ya han visto y eran, ¡ay, quiero mucho el perrito! Ya cuando ya crecen, lo sacan para afuera, lo tiran, ya no les gusta. Es lo mismo, nada más que está grande. Sí, nada más que está más grande, cagan más, alguna cosa, pero es cuestión de que tú los enseñes a que hagan afuera alguna cosa. A mí, de 100% de la humanidad, la gente que tienen perros les gustan chiquitos, pero ya cuando ya crecen los perros ya no les gustan, los abandonan en las calles. Yo he visto bastante gente que de repente, y regálame un perrito, y ya cuando se lo regalo, pasan 6 meses, 1 año, y el perro todo pulgoso que lo tienen allí en la calle dando lástima. Ahí, no sean así. Ya. ¿Ya te cerró? Ahí ya. Es que ayer le sacaron la puntada a la chapaloncita. Estaba. Era que sí, y ya después ya se rió. Le estaba dando la tarde. Sí, voy a regalar una en la opción. Vamos a apuntar a la gente que quiere un perrito. Ángel ya compartió. Ángel siempre comparte. Ángel, Lucerito Ruiz. Luce, Vito. Son 11 perros. 11 perros son 11. Ocupo 11 valientes que me den 1500 por cada perrito y se lo llevan totalmente gratis. ¿Sí, no? Sí, no, los perritos los voy a regalar gratis. Me van a dar 1500 cada quien por cada perrito. Si son 11, en 10 perritos son 15,000 pesos, serían 16,500. Y yo se los voy a regalar. ¿Te salió asustado? ¿Es lo que? Sí, tostadito sabe mejor. Sí, están un poquito pelados. ¿Te doy el mío? Vamos a apuntar a María Antonia, que ya compartió. A mí me gustan así. María Antonia. Bueno, ya me voy a despedir, ¿ok? Me voy a despedir porque ahorita ya tengo que trabajar en la parte de arriba. Tengo mucha chamba. Voy a mostrar paso por paso porque para hacer una cadena primero hay que poner la madera. Hay que tapar los agujeros de los bloques para que no se vaya la mezcla para abajo. ¿Ok? Me despido. ¿Pero cómo me despido? A ver, chinchero. Hola. Es que me tengo que despedir con mi lema. Mi lema que siempre me despido llena. Aquí. Me despido con mi lema. A ver, aquí. Me despido, a ver. A ver. Juntos, unidos por un mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas, una mejor República Mexicana. Viendo hechos, no palabras. Mis noticias no se venden ni se compran. A mí no me comparen con un político rascuacho, no me comparen con un diputaducho de pacotilla, no me comparen con cualquier alcalde mugroso de esos patarrajadillas que están, ¡ay, soy el alcalde de Matamoros! ¡Ay, soy alcalde! Pero no sabe de oficios, no sabe ni cocinar, no sabe ni limpiarte la colilla, no sabes nada, no sabes hacer tu propia casa, no sabes poner una fundación que te cuesta a ti de tu propio recurso, de tu propio dinero. Así que no me anden comparando con ninguna bola de ratas que le dicen políticos, ¿ok? Yo soy más que un político, soy un hijo de Dios mandado aquí a la tierra para transformarlos y ayudar a la gente. Es lo único que yo quiero ayudar. Saludos y bendiciones, los quiero bastante. Pasa la voz, transmito en 1 hora o 40 minutos. Adiós, un besito. ¿Alguna novia por ahí? Mándenme inbox a mi Facebook, Jacob Chapé. De 18 a 18. Adiós. Ah, no.